aparecido de la nada un periodista de Juventud Rebelde, mi amor. Periodista que vino para acá, ¿verdad? En esa ola de que todos los periodistas pasaban, you know, de repente todos venían para acá. Y entonces todo el mundo criticando a Ale, bueno, todo el mundo no, las clarias de siempre criticando a Otaola, porque decía que, oh, los periodistas vienen, están viniendo para ocupar los puestos en las emisoras que Soros compró, ¿verdad? O sus allegados. Y para defender a la dictadura, ¿verdad? ¡Ay, chica, qué casualidad! A mí me encanta sobre todo la candidatura de Alex Otaola. Da igual si gana o no gana ya en este punto. Porque ahora mismo nosotros sabemos quiénes son las clarias, quiénes son los comunistas y quiénes son los verdaderos anticomunistas. Porque un verdadero anticomunista no puede estar en contra de la campaña, de los puntos de campaña de Alex Otaola. No puedes estar, si tú eres un verdadero anticomunista, tú no puedes estar en contra de que se saque a los comunistas de Miami. Miami. Miren esto. Miren esto. Es excelente, sí. Bueno, mira, usted dijo que estaba de acuerdo con los puntos, por lo menos. Dijo que Sí, estaba Ultra dijo que sí, que votaría por Otaola, que cómo no iba a de estar de acuerdo, que no hay manera de no estar de acuerdo con eso. acuerdo. Óyeme. Aplauso, Eso mi amor. estuvo bien, eso estuvo bien, sí. Claro, claro que sí. Además, me parece, también dijo que él iba a hablar hoy de lo de Fariñas, que de lo que dijo Fariñas, o sea, es que él no le gusta Rosa, pero él dijo que tampoco le había gustado eso, que le pareció una estupidez lo que había dicho Fariñas. Vamos a ver qué dice esta noche, pero Interesante. eso lo dijo en la directa de El Hacer Pensante. ¿Ok? Ah, ok. Vamos a ver cómo sale eso. Miren aquí al Compartan. señorito. Compartan. Por favor, compartan. Miren esto. Señores, yo voy a hablar ahora mismo de un tema que está haciendo polémica desde hace días, yo diría que desde hace meses en las redes sociales. Es uno de los tantos temas que ahora mismo está causando polémica y es mi punto de vista y es mi criterio. Y como yo respeto el de los que están pues en las redes sociales, espero que también respeten el mío de cierta manera. Y si no lo respetan, también tienen el derecho de no hacerlo. Pero ¿en manos de quién estamos dejando la ciudad de Miami? ¿En manos de quién están dejando los que sí pueden votar, los que sí pueden decidir la ciudad de Miami? Y a veces me despierto y digo, wow, concho, yo creo que estoy viviendo una pesadilla porque no creo que el cubano sea tan tonto, no creo que el cubano sea tan ciego de caer en el mismo error, de tropezar con la misma piedra y de venir pasando por mil dificultades, por mil problemas, de lidiar con tantas personas malas, vividoras, oportunistas, aprovechadas, y venir a dejar justamente esta ciudad en manos de una persona igual, una persona que se está beneficiando de la dictadura que hay en Cuba, se está Ay, Dios beneficiando mío, del me régimen que hay en Cuba, porque denunciar o hablar mal de lo que está pasando no es contribuir a la libertad de Cuba. Ah, Para que no, nuestra hermana. callarse. Ay. Hay que pararlo. Hay que pararlo un momento, porque él ahí iba a cambiar hasta ese momento. Él ahí se da cuenta que está hablando mierda, ¿no? Que así no, nadie lo puede apoyar. Él dice ahí que luchar por la libertad de Cuba no es denunciar ni hablar mal de la dictadura. Eso no. No es luchar por la libertad de Cuba, ¿no? Entonces se da cuenta, claro, están con el discurso manido de lucrar con el tema cubano, porque viven del tema cubano. O sea, todos los clichés de la dictadura van a estar en este video que vamos a ver ahora, que le quedan 2 minutos y ¿ok? Sí, yo sé. Y ahora él va a cambiar la bola, porque obviamente luchar por la libertad de Cuba sí es denunciar. Claro. Es de hecho el paso cero, ¿eh? Es literalmente el paso cero para tú romper el pacto social que nunca existió con la dictadura. O sea, literalmente está haciendo un llamado al silencio, a callarte ante los atropellos y ante la criminalidad del Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que él está diciendo. O sea, hello, yo me quedo boba como la chona. Me quedo boba. Liu Santisteban, ¿tú estás escuchando eso? No, y lo que te queda, y lo que te queda, Ya porque lo el escuché tipo. hasta ahí, nada más. Ah, bueno, pues ahora es cuando es la cosa, porque ahí él se da cuenta que él está diciendo una barbaridad, un absurdo, ¿verdad? Porque en efecto, denunciar, pues, es luchar contra la dictadura, es una de las grandes formas de denunciar para que se sepa lo que sucede, ¿no? Bueno, mira aquí.
no sigan creyendo que pararse delante de una cámara y decir que en Cuba hay hambre, o que Díaz-Canel cingao, o que no manden comida. Espérate, ¿ves? Él sigue ahí, que todas las cosas, ahora él va a cambiar la bola, porque se da cuenta de que está diciendo... Me da hasta alergia. Te creo absolutamente. Me da hasta alergia. Él dice que pararse delante de una cámara no es luchar contra la dictadura. Dime quién dice eso. Decir Díaz-Canel cingao no es luchar contra la dictadura. Coco, mira, tienes aquí un discípulo. Agrégalo a Fantu. Mira, es de los tuyos, Coco. Mira qué más. Y ahora dice... ahora empieza decir que no la familia para la dictadura, para tu familia. Con el chantaje emocional. Emocional. Vamos un poquito para allá y voy a decir algo más que veo ahora, pero escuchemos un poco más de esta situación. Okay. O que Díaz-Canel cingao, o que no manden comida para sus familiares, o que no manden remesa para su familia, eso es contribuir con la libertad de Cuba. No, eso no es contribuir con la libertad de Cuba. Páramelo ahí. Ahí viste que el nivel de chantaje emocional que ese muchacho ha hecho, de manual, ¿eh? De manual de línea A, pero like, de verdad tengo que decírtelo. Él va a mezclar, va a usar, mira, puro cliché como dice Liu, puro manual, así literalmente es el poema. Ellos apuestan a la repetición para convertir en verdad, verdades mentiras. Por eso nosotros no podemos cansarnos también todas las veces que ellos se paren a hablar de porquería, pues todas las veces nos pararemos nosotros a contrarrestar y a mostrar los hechos, las evidencias y el argumento correcto. Porque ellos están apostando por eso, por la repetición como una forma de convertir en verdad algo que no lo es. Eso es más viejo que andar a pie, como se dice. Bien, es interesante cómo él va a igualar Díaz-Canel cingao, ¿verdad?, o supuestamente no mandar comida a la familia. Oye tú, el nivel de manipulación que hace, ¿no? A mí me parece como que peligroso esto, muy peligroso, pero además, ¿por dónde llegó él? ¿Por parol? ¿O cómo llegó ese muchacho? Yo creo que por frontera. Él llegó por frontera. Él debe tener I-220A, por cierto. Ah, mi amor, listo con Adiosito. Dios santo. Él debe tener I-220A, pero no estaba en la protesta. No estaba en la protesta de Versailles, no. Que no estaba en la protesta. Claro, mira, claro. Yo estaba haciendo una listica aquí, okay, porque me llama mucho la atención. Fíjate que en este minuto, medio minuto que le está hablando, él ha puesto una lista de lo que no es luchar por la libertad de Cuba y que es todo lo que al régimen le molesta. Dice, denunciar, no se puede denunciar, no se puede criticar a la dictadura. No se puede, no youtubers, no delante de las cámaras. No youtubers, tú no eres luchado por la dictadura. No digas Díaz-Canel cingao, que eso tampoco es luchar por la dictadura. Y no al parón, porque al final lo que él está diciendo ahí. Exacto. Es que el parón no es luchar contra la dictadura. El parón no es luchar por la libertad. Cuando hemos demostrado que es todo lo contrario. Porque además, déjame decirte algo, las familias no se han quedado sin apoyo. Uh-huh. Lo que pasa es que los cubanos hemos buscado vías alternativas para poder seguir ayudando a los opositores, a los presos políticos cuando se ha podido. Por cierto, que no hemos podido seguir ayudando a los presos políticos porque no hay más donaciones, no hay más ayudas, no han llegado más ayudas. Y bueno, me parece que es hora de que levanten el culo y salgan a protestar, porque ya yo no puedo hacer más nada. Cuando, si me quieren dar la ayuda, felicidades. Si no me la quieren dar, no puedo hacer más nada. Entonces llega el momento en el que hay que decir basta, como dice Randy. Como es, sí. Y como dice Otaola, no, hay un momento donde ya no te puedo ayudar más. Hay un límite. Hay un límite. Entonces... Es que lo hay. Es que tienes que levantarte y moverte. Este muchacho, no puedes apachanchar ahí. No puedes, lo siento, o sea, no puedes, no es eterno, es una ayuda momentánea, es una cosa que tú dices, ok, porque no puedes dejar atrás a tu gente, pero cuando ya no puedes, no tienes de dónde sacar, no puedes. Y es muy difícil, son 1,000 presos, 1,000. Esas 1,000 familias en las calles, otro gallo cantaría. Es que eso lo que le queda es esto. Esa dictadura no aguanta un estallido más, o sea, no lo aguanta. Estaba diciéndolo Rocío Monasterio con Otaola el viernes, que por cierto fue el cumpleaños de Alex, besito, y te pusieron a ti tu video y no pusieron el video de juntas. ¡Qué barbaridad! Felicitando a Otaola. Felicitando. Pero, pusieron el video.
¿Y tú lo picaste y lo mandaste a Luis? No, picamos. A mí nadie me lo pidió, mi vida. Ah, pero mi Luis me pidió ese personaje que me había pedido a todo el mundo. Tú ves, deja que yo coja a Luis. Deja que yo coja. Si yo te dije, mándame el número de Luis y para mandarle el video. Tú no viste que me dijo. Yo no entendí para qué cosa era. No sé, no me lo qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad, Luis. Oye. Decirles, ¿dónde estaba? Me perdí. Ah, José Monasterio que dijo que ellos como partido estaban esperando otro estallido social, que cuando el pueblo volviera a salir a las calles, ellos iban a estar con el pueblo. O sea, no dudo yo que hasta Rocío volara, decidiera volar a Cuba, si eso sucede. ¿Ok? Entonces, bueno, señalar eso, señalar que este muchacho se ha parado ahí a decir la agenda de la mesa redonda, la agenda del Partido Comunista, y decir, nada de esto que están haciendo, que tanto daño está haciendo la dictadura, deberían seguirlo haciendo. Porque eso no es luchar contra la dictadura. Me gustaría saber, mi vida, entonces, ¿cómo se lucha por la libertad? Yo estaba con la misma pregunta, con la mismitica pregunta. Vamos a escuchar un poco más porque también tengo otra cosa en la cabeza. Desunir a los cubanos no es contribuir con la libertad de Cuba. Fomentar el odio, fomentar la guerra, no, el rencor entre los propios cubanos. Aburrido, además. No, no, pero es que desunir... Es aburrido en el sentido de que es... Lo mismo. Lo mismo. Es como se dice eso, los repetidores, bots, ajá, parece un bot, todos ellos, los que humanos, ¿ves? Van repitiendo lo mismo por ahí. Parece la piña de arrúa. Parece la piña de arrúa, por eso es que están tan cobardes, Dios, por eso es que están tan miedosos de que Alexandre de ahora gane la alcaldía, mamá, porque aquí lo que se va a destapar es el churrero debajo de la cama, que aquello va a estar con telaraña, ¿no? Con el puerquito Pei en la telaraña arriba ahí. Eso va a estar minado porque se va a sacudir todo eso y lo que se va a levantar es mucho. Y ellos lo saben. ¿Por qué tú piensas que este muchacho de Radio Rebelde, creo que nos estaban diciendo, igual que de Juventud Rebelde, bueno, de los medios de comunicación, de los medios de comunicación del castrismo, directamente, que está hablando así, que está hablando como una persona completamente alineada con el mensaje de la dictadura, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú no piensas que esa persona va a seguir teniendo contacto con la dictadura? Eso tiene que tener algo detrás ahí raro, algo escondido ahí también detrás de él, ¿sabes? ¿Son agentes de opinión o son tontos útiles? Yo no lo sé, pero por eso tienen que estar aterrados, porque tú te imaginas, cuando se comienza a implementar todos los puntos de campaña de Alexandre de Torres, se comienza a levantar todo aquello, se empieza a sacudir el polvero. Lo que va a salir es mamá y mamá. Y todos ellos tienen que estar muy, muy nerviosos. Muy nerviosos. Porque hay que no... Gracias, mi amor. Si no puedo escuchar a ese hombre, yo lo sé. Pero hay que hacerle frente también y no se puede ceder ante la maldad y ante la mentira. Así dicha, así tan a la ligera, ¿no? No me a descaro, a la cara. Fíjate que dice desunir. Y tenemos que nosotros entonces volver a decir que quien desune desde 1959 es la dictadura, que ha separado a la familia, que ha obligado a personas de la misma familia a no hablarse por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas. El odio, no. Si a mí cada vez que me hablan de odio, a mí me da, ¿quién mató? ¿Nosotros matamos? ¿Fusilamos? ¿Y seguiremos fusilando? No, fueron los comunistas, son los comunistas. Hoy por hoy hay 1.067 presos políticos. Hoy por hoy hay niños muriéndose por falta de atención médica, por falta de una ambulancia, cuando hay todas las patrullas y todos los camiones antimotines están llenos de gasolina. Y los propios hijos de Díaz-Canel o de la cúpula castrista tienen atención hospitalaria perfecta. Entonces, no, me parece que los del odio, los del desdén, los del el odio profundo de los cubanos son los comunistas. Y no podemos parar de repetir eso. Alan 29, muchas gracias por ese super chat. Dice, ¿dónde puedo encontrar a este HP para darle galletas? Es lo que dan ganas. Es muy fuerte que, fíjate que hasta ahora Ana no ha dicho ni una cosa original, ni una cosa de nada, corazón, nada. Es ahí. Exacto. No te respeto, no te respeto porque ni siquiera eres sincero, o sea, ni siquiera siento que es una convicción, parece un guión aprendido y muy mal actuado, querido, muy, muy mal actuado, señor
¿Cómo se llama él? No, ni lo sé. No sé, no tengo ni idea. No, al Quinta, no sé si es que lo pone él realmente. Puede tampoco. Ser otra persona. Sí, no sé cómo se llama. Mira, dice Marta qué arte. Odio sí, prohibido olvidar. Recuerden el poema de Martí y Abdala, ¿no? Y el poema del amor a la patria y todo eso. Pero lo que están diciendo es que nosotros promovemos el odio entre cubanos. El odio entre cubanos siempre lo ha promovido la dictadura. Nosotros lo que promovemos es el odio a quien oprime nuestra patria, a quien oprime nuestro pueblo. Amén. A quien oprime a los cubanos, que es el Partido Comunista, la cúpula castrista. Ellos, desde el minuto uno que llegaron al poder, han promovido el odio, la separación y la desunión de los cubanos. Al contrario, Otaola lo que ha promovido es la unidad. Aunque se rechace el concepto, aunque se rechace la palabra, al final, esas 15.000 personas que se conectan todos los días, 15 a 30.000 personas, dependiendo de dependencia de lo que suceda, ¿verdad? Esa cantidad de personas que se conecta todos los días están unidas en un propósito, en una causa. Queremos la libertad de Cuba, sabemos que tenemos derechos, estamos hartos del abuso, del descaro, de la opresión. Entonces sí hay una unidad. Quien desune es Díaz-Canel, perdóname que te diga. Ese es el que desune, no nosotros. Es el que pone las tiendas en dólares que la gente no cobra. Es el que pone los hospitales, vende los médicos para que no haya hospitales, no haya médicos en Cuba, y después los médicos no tienen ni una aspirina y no ponen ni un dólar para atrás, para el hospital. Porque si tú dijeras, yo voy a sacar 15 médicos de este hospital y estos 15 médicos, el sueldo va 90% para el hospital, otro gallo cantaría. Y habría que meterse la lengua, mira, en el fotingo. Pero no lo hacen porque son unos esclavistas en la vida real. Son unos esclavistas. Vamos a seguir escuchando a ver qué más dice la normal este. Muchas gracias, Eugenio, por el super chat también, mi amor. Ese Cocuelles recién ya sabe qué hacer, qué hay que hacer. Ay, Dios mío, santo. Y los labios. Me dejen a mucha tranquilo, que con los argumentos ya es suficiente. Se pone letal. No, pero fíjate que tiene sentido la acotación, porque él, mírale el look que tiene. Sí, ese look no es tampoco al azar. Es esas espejuelos, la bandita, arregladito, ¿verdad? Y es Cuecuelle. Y eso tú sabes que es importante. Porque no es lo mismo que pongas un hetero contra Alex. Claro. A que pongas un gay contra Alex. You're right. Es lo mismo. Buen punto. No es homofobia porque es gay también. Entonces, claro, es una protección a él. Claro. Ay, qué gracioso. Buen punto. Sí. Vamos a seguir compartiendo, por favor, señoras. Compartan. Vamos. Yes, baby. Compartan. Somos 900 personas en este minuto, mi vida. No te canses de compartir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Juntas y Revueltas. Dale la campanita, activa notificaciones en tu teléfono para que YouTube te avise. Óyeme. Juanpa, muchas gracias por ese super chat. Dice, solo quiero que algún día mi gente sean libres. Exacto. Seguro. Y por eso es que estamos aquí analizando esto, porque al final este es el mensaje de la dictadura. Y aquí es donde uno no se puede montar. Y aquí es donde uno tiene que replicar y argumentar y debatir en las redes sociales, que es donde estamos al final todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba. Esto es una batalla, como decía el cenicero andante, de ideas. Por eso es que ellos quieren que nosotros paremos la batalla de las ideas y nos vayamos a la guerra. Porque en la guerra no ganamos. Exacto. Y es sencillo. No ganamos porque la aerotransportada americana no va a ir a defendernos como no nos defendió en Bahía de Cochino. Ningún ejército latinoamericano se va a unir. Ningún ejército nos va a apoyar. Y nosotros, desde luego, no tenemos ejército tampoco. ¿Y a quién vamos a ir? A Mr. Laca. Y por otro lado, a Mr. Fariña, que dice que hay que perdonar a Canel. No entiendo cómo esa relación, de verdad, te lo juro, que no la puedo comprender. Esa sacarnos del terreno que dominamos. Tú no vas al terreno del enemigo. Tú dejas que el enemigo entre a tu terreno. Y el terreno nuestro es justamente, como dice Leo, el de las ideas, el de los argumentos, el de las redes sociales, el de la información. Yes. Entonces, por supuesto, nos quieren sacar de nuestro territorio de combate, donde somos ganadores, por el solo hecho de ir a la batalla y sostenernos en la batalla. ¿Para llevarnos hacia dónde? ¿A la derrota absoluta?
al no hacer nada. Por eso el Consejo de la Guerra es un blog, por eso es algo dañino, porque simplemente es imposible, ni ahora ni nunca. No va a suceder. Es falso, lo siento, tengo que decirlo. Es falso. Y a nadie le gustan más las armas que a mí. A nadie le gustan más las armas que a mí. Eso, olvídate eso. No, 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 eso es un hecho. Pero no es, ahí no, la guerra hoy por hoy es digital. Donde único se vuelve físico es en la protesta. Donde único se vuelve físico es en la diplomacia. That's it. Diplomacia, protesta, redes sociales. Y apoyo internacional. Denunciar, conmover a los artistas, como se hizo con el 11 de julio, porque el 11 de julio tenemos que recordar qué pasó, porque había un Alessandro Tavola dando pata por culo a los artistas, y sale un Patria y Vida, que fue el impacto tan grande que hubo con Patria y Vida, que no se puede igualar con ninguna otra canción que salga después, a pesar de todos los pesares, porque Caballero sobre todo era quitándole artistas a la dictadura, eran artistas de la dictadura que se pararon y se unieron a los artistas opositores. Entonces eso fue un bombazo en miles de sentidos, un bombazo ideológico, artístico, político, de todo, social. Totalmente. Y fíjate que se conecta la misma estrategia, Liu, ahora vamos a agradecerle a Luis, pero se conecta la misma estrategia, es deja de hacer lo que funciona. Este muchacho te está diciendo cállate, no denuncies. No denuncies. Los días que necesitado, ¿para qué tú vas a protestar si eso no da nada? ¿Usted no ha escuchado eso antes de supuestos opositores? ¿Eh? ¿Eh? Los de derecha extrema, que no son tan extremos que llegan a la izquierda. Es quitarnos del trabajo. Yes. Es marearnos, es entretenernos, es no perfeccionar la estrategia que ya se sabe que funciona y que va a dar al traste y se van a acordar de nosotros. Qué interesante, es un llamado al silencio, es un llamado a la inacción, mi amor. Como lo es la guerra. Porque tú no vas a participar en la guerra, pero en redes sociales tú sí puedes participar. Exacto. Es así. Sí. Una protesta cívica como la que pasó el 11 de julio, mientras más se sumen, pues lo seguro que usted va a dar el paso y va a salir también. Gracias a Giselle Santiago, por supuesto, por eso hay que tirárseles al cuello sin piedad, estoy totalmente de acuerdo, no son tiempos de, perdóname Liu, no son tiempos de titubear, y aquí por supuesto agradecer a Luis Rolando, que no lo leímos, Luis y Ana, además de hermosas cubanas, son mi guerrera, éxito en su programa. Gracias. Con ustedes y con la bendición de Dios, pues aquí nos vamos a sostener. Mira, Canti, ¿cómo es la canción de la diosa? Mira que han tratado de tumbarnos. Mira que han tratado de tumbarnos, incluso hasta de censurarme, pero yo no me morí en las manos mirando, cobarde. No. Vamos a seguir escuchando a la Gloria esta aparecida. Entre los que están llegando a los Estados Unidos y decirle a los que ya llevan años aquí, no los ayuden. Vienen enviados por el régimen, vienen a cumplir una misión, esa paranoia que está todavía aquí en la mente. Eso no es apostar. Fíjate cómo se proyecta. ¿Cómo se proyecta? ¿Así mismo? Oye, yo te voy a decir una cosa, mija. Mija, atiende para acá. Linia, tengo que decirles. Díganle a Titov, a Sinoves, al Tabal, que por favor le refuerce la inteligencia a ustedes. Porque no me lo están entrenando bien a los muchachitos. No. O sea, literalmente lo básico que es poder mentir es de forma, tú sabes, entrenamiento psicológico, no sé qué está pasando, ha bajado la calidad. Me parece que literalmente un niño le pone al muchacho y le dice, ¡mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Tú, mentiroso! ¿Entiendes? Bichichi lo sabe, ¿viste? Bichichi lo sabe, entonces vayan tú. No. Entonces, no. A ver si mejoramos, no sé, una ayudita. ¿Qué va? Óyeme, que se a la cara. Los picones. A la cara, es que ya lo que, o ya no disimulan, o no tienen pudor, no tienen calidad, no, pero se proyecta. Está apretando. Pero tú sabes por qué, porque está ahí diciendo todas esas barbaridades, y él sabe que eso es lo que le van a decir tras decir esas barbaridades. Le van a decir, oye, tú estás aquí de misión, tú viniste, tú sales de Radio Rebelde para acá, tú me vas a decir todas estas cosas, no luchen contra la dictadura, no denuncien, no parón. Entonces ahora somos paranoicos. Mira, yo les voy a decir una frase que siempre me decía Juan Manuel Cao, cuando trabajaba con él, me decía, Ana, recuerda que a los paranoicos también nos persiguen.
A mí me encanta. A mí me encantaba eso, porque es verdad. O sea, que eso quiere decir que nuestras paranoias, señores, 99%. La gente dice, ok, no, hasta que tú no tengas un carnet, me dice, no, eso, esta es una clásica, una vieja confiable, como dice el meme. Bueno, hasta que tú no me muestres el carnet de agente, Ana, estás hablando tontería. A ver, a ver, a ver. Es como cuando tú sabes que tu marido te está pegando el tarro y tú todavía no has terminado de atrapar, pero te llegó tarde, ya no te atiende, no lo quieres ver, pues tiene otro perfume, no hay nada que ver, nada, nada, nada. Etcétera, etcétera. No te dejas el celular, que es que se sonríe en el celular ahí, que tú estás viendo. Fortnite, que tú estás viendo. MMA. ¿Cuál es la MMA que tú estás viendo? No parece. Hay que hacer... Esto no es porque te voy a... MMA te voy a yo a ti. Entonces, tú no tienes la prueba todavía. Y el tipo te dice, tú estás paranoica. ¿Y sabes qué? Tú dices, bueno, quizás no tengo las pruebas, pero no tengo dudas, porque los comportamientos, señores, los hechos, la forma de, tú sabes, tú vas enlazando todo eso y te va a dar un resultado concreto. Y si esa persona está diciendo que no denuncies a la dictadura, que no hables mal de la dictadura, que te calles, que seas un sumiso a la dictadura, que le mandes dinero a la dictadura, ¿qué te está diciendo? ¿Qué cosa tú eres? ¿Yo soy la paranoica? ¿Yo soy la paranoica? No me parece. Entonces no hace falta el carné. Ahí hay un momento que ya el carné eres tú. Yes. Muy bueno. El carné eres tú, baby. Gracias, Alan29, por ese superchat. Dice, esto saca a la luz la falta de ideas del Partido Comunista. Están quemando a todos sus agentes. Señores, esta guerra ya se ganó. Cubanos, ¿qué esperan? ¡Para la calle! ¡Para la calle, baby! Aquí no hay más nada que ir para la calle. Vamos a terminar, a ver si logramos terminar. A ver, a ver si terminamos. No hay manera. Seguro que sí. Por la libertad de Cuba. Vamos a terminar y después, ahora vamos a ver si encontramos lo de Jesse. Vamos para allá, que hay de todo todavía. Pero vamos a terminarlo. Eso no es apostar por la libertad de Cuba. Eso es generar más guerra entre los propios cubanos. Eso es fomentar más la guerra y apoyar más lo que está pasando en Cuba, controlada por la dictadura, para seguir viviendo de ese contenido. Porque si se cae la dictadura en Cuba, ¿qué contenido va a hacer esa persona? Me pregunto yo. Si se acaba la dictadura en Cuba, ¿de qué va a vivir esa persona? ¿De qué va a hablar esa persona? ¡Oh, Dios mío! Pero es como que no, qué falta de creatividad. Entonces, ¿con qué moral? Déjalo. ¿Con qué prestigio tú te vas a parar a dirigir o a representar un pueblo cuando tú nunca has hecho nada positivo por ese pueblo más allá de pararte delante de una cámara y criticar y sembrar la guerra y provocar el odio? ¿Cuándo tú has apostado por denunciar las carreteras que están en mal estado? ¿Todo por el día? Denunciar el trabajo que pasan los inmigrantes para poder sacar su documentación legal en este... Ay, espérate, que no puedo. Ahora él está diciendo que Otaola no puede ser alcalde porque no ha denunciado el mal estado de las carreteras en Estados Unidos. Mi vida, ¿tú tienes carro? El mal estado de las carreteras en Estados Unidos. Me pero imagino hasta ahora manejando por todo el país. A ver si encuentro el bache. Entonces, en el bache que se encontró por allá en Opalote, se para de ahí y dice: una foto. Hemos encontrado una reliquia. Una reliquia, mi amor. Para que sepa, David, que yo sí sé encontrar los baches. Míralo ahí, el bache este. Pero además. El bache, cuando te lo encontraste y fuiste a hacer la foto, ya estaba arreglado. O sea, mira, además una falacia, una mentira. ¿Qué quieres decir con esto? Mira qué interesante, es un bodrio de manipulación. Señores, dejen ese like, dejen su comentario. Yo sé que quieren centralita, pero estamos apretados. Vamos a ver, no sé, vamos a ver. Ahorita a ver si podemos, ahorita vamos a ver. Ok, mira, pero es un bodrio de manipulación, Liu. Totalmente, totalmente. Mira, pero mezcla Cuba. Critica a Cuba, a la familia. Mira cuántas cosas mezcladas, asociadas
en una línea de pensamiento, una línea argumental dentro de la retórica, ¿no? Ok. Después te salta, así, vamos, que no hay intermedio aquí, no nada, ¡pum! Se salta a que Ottawa no puede ser alcalde. Mira, ya no es porque no habla inglés. No, 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 espérate, que algo más. Tenemos que buscar algo más porque él habla inglés, ahora no podemos, ya eso no sirve. Bien. No puede ser porque él nunca ha criticado las carreteras. Eso obviamente lo que quiere decir que no ha hecho una crítica. Él considera que Ottawa no ha hecho una crítica fuerte a los Estados Unidos. Lo que él quiere decir al sistema estadounidense es lo que él quiere decir como tal. Algo si completamente hecho, falso. Voy para allá, voy para allá. Algo completamente falso. En su programa, mi amor, que a lo mejor tú no ves, ¿verdad? Que además es una plataforma de transformación social. Hay un segmento muy grande que usualmente es al principio del programa dedicado a las noticias domésticas y a la política local de Miami y de los Estados Unidos, donde ahí se ha expuesto completamente el trabajo completamente ineficaz, la ineptitud de la señora Levin, que ha dejado la ciudad, bueno, en las condiciones que está, y es uno de los motivos por los cuales él se lanza, no solamente por querer un Miami libre de comunismo, porque justamente la infiltración comunista, todos esos testaferros hacen que la ciudad decaiga. Te voy a explicar por qué. Porque todos esos dineros turbios no terminan de funcionar bien, porque son mafias al final que se arman, y eso no es libre mercado, eso es criminalidad. Por tanto, no se puede construir prosperidad sobre criminalidad. Eso es para empezar. Segundo, vamos a quitar el tema comunista. Se ha denunciado la falta de infraestructura del aeropuerto a más no poder. El adoctrinamiento en las escuelas a más no poder. ¿Ok? Toda la agenda, sí, increíblemente una persona que pertenece a la comunidad, pues que no tiene nada que ver, porque la agenda gay, que me encantó el video que pusimos, Liu, y me encantó el t-shirt de, está en nuestro Instagram, de Junta de Revuelta, menos gobierno, más Dios. El señor que está denunciando toda la agenda gay, el libro que estaba en las escuelas y tal. Bueno, eso se ha denunciado. La corrupción se ha denunciado. El hecho de que se esté dando todo ese dineral a las comunidades y no, bueno, se ha denunciado la burocracia, el Estado tan grande que hay en Miami-Dade, teniendo 40 burócratas, uno para un cuño, otro para atornillar, qué sé yo qué. Lo de hacerlo para hacer los negocios, que para abrir una empresa es una jodedera, una empresa física, o sea, para poner una tienda física, un gimnasio, cualquier cosa, pues te pasas ahí las de Caín para poder abrirlo. Que si las inspecciones, que si esto, que si lo otro, en fin. Obviamente esto que él ha dicho es falso. Y también dice otra cosa, que bueno, él ha dicho todo lo que dice es falso. Dijo antes de qué va a vivir Ottawa cuando se caiga la dictadura, de perseguirte a ti. Es lo que vamos a vivir. Vamos a vivir de perseguirlos a ustedes. Vamos a vivir de reportar todo lo bello, lo maravilloso y también todo lo malo, todo lo que sea. Vamos a fajarnos como perros en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer de todo. O sea, no te puedes explicar. Vamos a explotar el negocio este. Va a explotar cuando Cuba sea libre. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora mismo los cubanos no pueden tener el acceso a internet como Dios manda. No tienen internet en sus casas, hijo. Tienen internet en los móviles, carísimo, y no cobran. Cuando ese cubano cobre $5 la hora, $7 la hora, o $20 la hora, depende de lo que sepa hacer o de lo que quiera hacer un negociante, o si tiene su negocio, señor, se va a poder pagar todos los gastos que quiera y no va a haber límite. Y a las 8 de la noche no se va a ver más y se retiene Noticiero Cubavisión. Va a ser Cuba entera, enterita, viendo esta ola. Entonces, y viendo cubriendo los debates de los candidatos. Alándonos los pelos como los españoles o peor en las asambleas. Eso va a ser, oye, eso yo no me lo pierdo por nada del mundo. Eso va a ser el de ser ripiado con no sé quién. Ay, no, yo no se me lo pierdo. Yo ripiado con no sé quién. Los debates políticos. Sí, las denuncias, las persecuciones de los agentes de la seguridad del Estado, las denuncias de los presos, las denuncias de la gente acosada. Las denuncias de los archivos secretos de la seguridad del Estado. Mi vida, vamos a tener contenido para 10.000 años. Y vamos a poder criticar libremente a todos esos políticos, como se hace en el mundo libre. Y como se hacía en la República. Y si el fulanito es el alcalde de Guanabacoa y lo está haciendo mal, pues a él lo vamos a pulir. ¿Entiendes? Eso va a ser delicioso. 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 Y además súper rentable, porque la audiencia se va a triplicar. Y te voy a decir algo,
Basta ya de que no, que él no quiere que se caiga la dictadura, porque cuando se caiga la dictadura se le cae el negocio. No, mi vida, al contrario. Se le multiplica. El negocio crece. Se le va a multiplicar. Eso es 2 más 2 es 4. ¿Entiendes? No, 2 más 2 no es menos 3. ¿Comprendiste? Eso, el que sabe matemáticas lo sabe. Y la otra cosa que dijo fue que no tiene moral. No tiene moral porque él, ¿qué ha hecho con Cuba? ¿Qué hizo cuando estaba en Cuba? No tiene moral. Nada más que le faltó esa parte, pero el que tiene moral viene por ahí. Si usted no ha hecho nada. Entonces salta y dice lo de las carreteras, pero dice otra cosa importante. Dice que Otaola no ha dicho nada del problema que pasan los ilegales para legalizarse, para los documentos, para lo que sea. Bueno, primero, sí ha dicho, ha hablado sobre la necesidad de que se dé permiso de trabajo a esas mismas gente del lío 20A, que ya que Biden los dejó entrar, es absurdo que tú los dejes entrar y no les des un permiso de trabajo para que puedan trabajar y cotizar y pagar impuestos. Bueno, de todas formas, hay que pagar impuestos. Cuando te dan el permiso de trabajo, usted paga impuestos. Pero hay muchos a los que no le han dado permiso de trabajo. Entonces, él sí ha hablado sobre eso. Y además es hipócrita que tú le des la entrada a este país y después le digas, no te voy a dar permiso de trabajo, pero te voy a dar food stamp. ¿Por qué haces eso? Para que entonces uno tenga que pagar y desangres el país. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene sentido. Y ahora encima te deporto. Entonces, ¿para qué me dejaste entrar? Vaya, es que no tiene ningún sentido. Y ahora vamos a hablar del parol y todo eso, vamos a hablar, pero lo que me da gracia es que no le quieren dar permiso de trabajo y no le quieren, quieren deportar cuando son este tipo de gente que habría que deportar. Este. El que tendría que estar en un vuelo para Cuba. Vaya para allá. No, y ahora, imagínate tú, ese nivel de personas que se colaron durante ese proceso, ok, muchos. Yo creo que la gente que entró por frontera mayoritariamente no es de ellos. Pero imagínate tú, porque por lo menos tendrías que probar el miedo creíble y todo ese asunto, ¿ok? Pero imagínate el parol, que no... ¿Es sin miedo creíble? No hay nada. Es por nada, dinero. Punto. El parol, si tú conoces a alguien con dinero en Estados Unidos, tú vienes para Estados Unidos. Y quiero decirte una cosa, la mayoría de las personas que atraviesan 8 países, 30 selvas, miles de peligros, lo hacen porque están contra la dictadura. O sea, no, eso no se hace porque tú, yo soy comunista, cederista y voy a hacer todo esto aquí. Muy, muy poco, hay que decirlo. Además, lo otro es que Otaola no gobierna ni va a ser alcalde de los inmigrantes ilegales, sino de los residentes legales que votan, querido, de los ciudadanos americanos que votan, que tienen que resolver un problema para los ilegales que están llegando, tiene que resolver un problema. Pero esas son políticas federales. Pídele a tu presidente Biden que arregle el potaje y a Mallorcas, que han formado este bayú aquí, que arreglen ellos lo que hicieron, porque el alcalde de Miami-Dade no tiene potestad para cambiar eso. Así de sencillo. Vamos a ver si logramos terminar este hombre, Dios mío, mi vida. No. Te quedan 3 segundos. Dios sí. Este país para sacar su licencia de conducción y poder ir hacia su trabajo, para agilizar trámites. Bueno, la licencia de conducción para indocumentado tampoco es potestad del alcalde. Esto es potestad federal. O sea, a ti o te dejan o no te dejan hacerlo.